Ezequiel es proclamado profeta de Israel. Las extrañas visiones en las que contempló la grandeza de Yahvé le habían convertido en su fiel seguidor. Todo un referente para el pueblo israelí. En un acto simbólico, Dios anuncia a Ezequiel que va a arrebatarle a su esposa. Y advierte además que debe mantenerse fuerte ante su pérdida, como ejemplo de entereza para los israelitas ante la inminente destrucción del Templo de Jerusalén. Y Ezequiel así lo hace. Pese a la muerte de su mujer y el derribo del templo, él no se desmorona y sigue hacia adelante. Y a pesar de que todo está perdido, y a pesar de que aún hay quien tira piedras, no podrán con mis dioses y mis gentes, que en las noches de nevada siempre sueñan. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Cómo olvidar aquel instante en que nos encontramos por primera vez? Recuerdo a la perfección lo feliz que estaba Ezequiel cuando entró por mi puerta, y no era para menos. Nadie en el pueblo se lo imaginaba abriendo semejante negocio, nada menos que un casino. La fortuna le sonreía, conversó, bebió y jugó hasta perder el control. Aunque, todo hay que decirlo, se encontraba en sus perfectos cabales cuando la vio a ella. Le preguntó si estaba sola, o algo parecido. Creo que incluyó también alguna de esas lisonjas suyas que tanto le caracterizaban. Le dijera lo que le dijese, ella se sonrojó y giró la cara. Pero él no se rindió. Menudo era. De nuevo encontró su mirada y le soltó: Me encantan las chicas tímidas. Una vez leí que la timidez denota inteligencia, así que tú debes de ser muy lista. Y tú muy insistente. Seguro que don Emilio te vendió este edificio por pesar. Y claro, no le quedó otro remedio que besarla. Y aquí fue donde se despidieron para siempre. Lo cierto es que ella llegó muy rápido y se fue demasiado pronto. Yo estuve con él aquel doloroso día, el único en el que la música dejó de sonar. Sin embargo, aunque después permanecí a su lado, no le ayudé tanto como me hubiera gustado. O sí, quién sabe. La verdad es que Ezequiel fue fuerte, mucho más de lo que yo esperaba. Quizás porque siempre supo lo difícil que era ganarle la batalla a esa terrible enfermedad.
Laura fue siempre su faro en los malos momentos, la razón por la que se levantaba cada mañana. Era presumida, pizpireta y con un gran carácter. No tuvo que esforzarse mucho para que su padre fuese feliz con ella. Siempre vivió en una realidad paralela. Ojo, con eso no quiero decir que descuidara sus tareas diarias, pero más allá de su trabajo, no quería saber nada de lo que ocurría en el resto de la sociedad. Le interesaban la cultura, las artes, la creatividad, los oficios liberales, como le gustaba llamarlo. La política era algo que detestaba. Pensaba que, junto al fútbol y las noticias del corazón, era el opio del pueblo, como antes lo había sido la religión. Si su difunta esposa le hubiera escuchado esto. Sin embargo, siempre la respetó. Y por eso yo creo que a partir de su muerte se hizo creyente, pero a su manera. Su panteón particular lo ocupaban Joaquín Costa o María Moliner. Y San Antonio, no lo olvidemos. Esta es de las pocas cosas que nunca llegué a entender. Imagino que lo hizo para hacer callar a su hermano Jeremías, tan obsesionado con proporcionarle una ventana por donde mirar al mundo, como si no lo conociera ya. Yo creo que jamás la encendió, ni siquiera el día que la trajeron. Por eso Laurita nunca la echó en falta. Sabía que era un objeto decorativo más del salón, como el cuadro del Moulin Rouge o la cajita que su tío le trajo del Japón, o eso le dijo. De todas maneras, Ezequiel, sabes que yo fui el único junto a Laura que realmente te entendió y estuvo a tu lado en todo momento. No obstante, ahora las cosas han cambiado. Se cierra un ciclo, pero empieza otro. Y aunque yo ya no estaré en él, seguro que Laura cuidará siempre de ti y tú de ella. Después de largos años de peregrina, de dar vueltas y vueltas al mismo lugar, después de buscar puertas que poder abrir, después de estar cansados ya estamos aquí. Tardamos tantas noches en poder llegar, no será tan difícil poder avanzar, que cuando hemos llegado por fin al salón,
ya no habrá quien nos mueva de esta situación. Dejen pasar, hágase un lado que vamos a entrar. Dejen pasar, tengan cuidado que van a cerrar. Dejen pasar ante los viejos que se han de sentar. Dejen pasar los que ya estaban, que se echen para atrás. Ha sido un recorrido de resignación, en nada parecido a una excursión. La marcha era tan lenta, tan poco fugaz, que alguno no ha podido llegar al final. Ya suenan los clarines, ya llega el clamor. Muchos están ancianos, otros con dolor. Se ven ojos morados, huecos sin cubrir. Con sueño retrasado ya estamos aquí. Dejen pasar, hágase un lado que vamos a entrar. Dejen pasar, tengan cuidado que van a cerrar. Dejen pasar ante los viejos que se han de sentar. Dejen pasar los que ya estaban, que se echen para atrás.